es real y no es Akatos. De Throgmar, cabeza de hierro, nórdico orgulloso. Como solía decir mi padre, los imperiales son unos idiotas. Por eso me he puesto a escribir este libro. Nunca he escrito un libro antes y no quiero escribir otro otra vez. Pero a veces un hombre tiene que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es dejar las cosas claras sobre el dios llamado Akatos y el dragón llamado Alduin. No son la misma cosa. Da igual lo que digan los imperiales, o como les gustaría que fueran las cosas. Mi padre nunca fue hombre de dioses, pero mamá sí. Ella adoraba a todos los divinos y me enseñó muchas cosas. Así que yo también sé un par de cosas sobre Akatos. Como cualquier imperial, sé que era el primero de los dioses en tomar forma en el comienzo. Y yo sé que tiene forma de dragón. Mi padre también me contó la historia de Martin VII y de lo que pasó cuando se abrieron las puertas a Oblivion. Septim se convirtió en el espíritu de Akatos y mató a Merunes Dagon. No sé qué pensaréis vosotros, pero cualquier dragón que luche contra el príncipe de la destrucción me cae bien. Espero que entiendas el problema. Akatos es bueno. Todos, imperiales y nórdicos, lo saben. Pero Alduin, Alduin no es bueno. Es lo contrario de bueno. Ese Alduin es malo, de cabo a rabo. Akatos y Alduin no pueden ser el mismo. Cuando crecía de Zagal en Skyrim, oí todas las historias. Me las contaba mi padre, como a él se las contaba su padre, y a él su padre y demás. Una de esas historias era sobre Alduin, pero él no es Akatos, era otro dragón y muy real. Akatos es una especie de espíritu dragón, creo, y eso cuando quiero ser un dragón y no un dios viviendo en un sitio de dioses como Oblivion. Pero Alduin es un dragón de verdad, con dientes y carne y una cola más larga que el río Blanco. Hubo una época cuando Alduin intentó reinar sobre todo Skyrim con sus otros dragones. Al final hizo falta que unos héroes matasen a Alduin y acabasen con esta historia horrible. Te lo pregunto, ¿te parece que ese era Akatos? No, amigo, no lo creo. Así que yo, Throngar, cabeza de hierro, te digo firmemente, con la mayor de las convicciones, que Alduin es real y no es Akatos.